nos encontramos acá y estamos viendo que están muy ocupados además en este stand. Bueno, los chicos de esta cerveza de Verdier, que bueno, además me imagino se han preparado con todo en esta fecha. Bueno, con muchas ganas, mucha expectativa y esperando, bueno, disfrutando el día, mucho calor, pero bueno, mucho calor. Pero bueno, vamos a ver cómo no se comporta todo esto. Bueno, los vemos igual bastante bien acomodados, bajo sombra, digo, bajo un techito. Sí, sí. Bien. Sí, tratamos siempre brindar un buen lugar, una buena instalación, así como para estar cómodos nosotros y la gente que viene a tomar, a disfrutar de una cerveza. Exacto. Contame un poco cómo surge esta idea de poner Verdier aquí y tener esta cerveza artesanal aquí en esta localidad. ¿Por qué acá? Y surge porque nosotros ya estábamos instalados acá con una pequeña casa y bueno, decidimos hacerla acá por una cuestión que no queríamos meternos en un galpón en una ciudad. Y dijimos, bueno, ya que la hacemos, la vamos a hacer acá y disfrutar de todo lo que te brinda Verdier, que es la tranquilidad, la naturaleza, el verde, los colores, los sonidos. Así que bueno, decidimos hacerla acá con sus pros y sus contras. Pero la jugamos y la hicimos acá. Y la verdad que no nos arrepentimos para nada de haberlo hecho acá. Totalmente, porque vemos eso, ¿no? Que Verdier un poco brinda eso que tal vez en las ciudades no tienen. Y bueno, esto es una estrategia también un poco, porque también para que la gente se llegue a esta localidad. Sí, en realidad no lo pensamos así cuando arrancamos, lo pensamos más por el lado de que nosotros queríamos disfrutar mientras elaborábamos el producto. Y después, bueno, después de la pandemia ayudó mucho que la gente se empezó a volcar a los pueblos rurales y a buscar otras alternativas de turismo. Y bueno, hoy por hoy los pueblos rurales están tomando ese auge que hace 10 años atrás no lo tenían. Bueno, la verdad que los felicitamos por esta iniciativa porque ha sido todo un éxito y porque, bueno, para que puedan seguir durante muchísimos años más, sabemos que están, con todas las ganas y que además tienen condiciones para hacerlo. Así que la verdad que felicitaciones. Sí, bueno, nosotros vamos a seguir apostando a Verdier, siempre tratamos de buscar gente para trabajar de acá del pueblo, así dar la oportunidad siempre a los chicos que están buscando trabajo. Así que bueno, siempre apostando a Verdier y bueno, Dios dirá hasta dónde llegaremos. Exacto. No, gracias a usted por acordarse de nosotros.